En la cual ahorita mi niño, bueno, está en un estado, digamos, como lo puede observar, un estado emocional muy baja, como dice, tanto psicológico, a la vez también, como dice, el tratamiento que ella tiene ahorita está, tiene heridas profundas y lo que tiene es fracturas en la altura del tobillo. Buenas tardes, información en vivo desde ATE. Estamos exactamente en la calle Filadelfia, manzana J, lote 25, para conocer el caso de la pequeña Esmeralda, quien fue arrollada por una camioneta color roja. El atropello ocurrió a la altura de la carretera central, cruce con la avenida Avelino Cáceres, en donde la pequeña estaba junto a su hermana mayor cruzando la pista, cuando de repente un auto, esta camioneta de color roja, retrocede y sin fijarse que la menor estaba cruzando, pues la arrolla. En estos momentos estamos con los padres de la menor, estamos con Mari Salazar y con Edgar Ponce, quienes en estos momentos, bueno, están bastante indignados por la situación que está pasando. Señor, ¿cuál es el diagnóstico de su hijo? Estamos en vivo por Exitosa. Buenas tardes. En la cual ahorita mi niño, bueno, está en un estado, digamos, como lo puede observar, un estado emocional muy baja, como dice, tanto psicológico, a la vez también, como dice, el tratamiento que ella tiene ahorita está, tiene heridas profundas y lo que tiene es fracturas en la altura del tobillo. Y en estos momentos, señora, también nos comentaba que están bastante indignados por la respuesta que han obtenido de la fiscal. Hablamos de Sandy Cardoza Echevarría, fiscal de Huaycán, quien solo les ha querido dar un acuerdo reparatorio. Sin embargo, ustedes no esperaban esta respuesta porque no sabían hasta el momento cuánto iban a gastar por todo este tratamiento. ¿Qué es lo que le dijo la fiscal? La fiscal, desde el momento en que ella me llamó, tan solo me dijo: señora, hay que agradecer que la niña está en vida, porque yo he visto casos de otros niños que se amputan sus piernas, que mueren, y hay que agradecer y hay que solucionar con un acuerdo reparatorio. Eso es lo que me dijo ella, que es algo leve. Y el primer día que yo declaré la denuncia, la fiscal le llamó eso a las 9, 8 de la noche, creo, al policía que está llevando mi caso, y le dijo: ¿cómo lo ve usted a la niña? Y el policía dijo: yo la veo bien, yo también la veo bien, así que este es un caso menor. Eso es lo que dijo ella, eso salió de su boca de ella. Bien, en estos momentos lo que la familia está pidiendo es apoyo psicológico para la menor, quien, bueno, también va a perder el año escolar debido a esta fractura de la pierna izquierda, y también están pidiendo asesoría legal porque, bueno, no están entendiendo realmente la decisión que está tomando la fiscal en este caso. El sujeto se encontraba en estado de ebriedad y hasta el momento, pues, no hay más información que ellos puedan tener. Esta es toda la información que tenemos a esta hora de la tarde. Informó Jacqueline Mesa para Exitosa Perú Lima por los 95.5 de la FM Exitosa, la voz de los que no tienen voz.